Muy buenas tardes a todas, a todos. A continuación les vamos a presentar el informe en materia de atención a víctimas derivado del sensible hecho de la línea 12 del metro. Con información al último corte, actualmente tenemos 26 personas sensiblemente fallecidas, 14 personas aún hospitalizadas, 8 personas en recepción para seguimiento hospitalario y 83 altas hospitalarias. Están viendo en pantalla la declaración que hicimos del derecho a una reparación integral del daño. Recordarán, son 6 ejes de acción. Uno de ellos, el rector, es que ninguna familia va a quedar en desamparo, y lo reiteramos. Particularmente en este momento hemos dado medidas emergentes, hemos entregado las medidas de tipo económicas asociadas a cuestiones básicas, trascendentales y elementales para generar la subsistencia y que no implique un estrés adicional a las víctimas. Me refiero a medidas de alimentación, medidas de traslado, medidas de aseo personal. Pero también, y quiero ser muy puntual, estamos generando en sitio, en los hospitales, tanto públicos como privados, medidas emergentes en materia de salud. En todos los casos, sean hospitales públicos y privados, puntualmente se asegura la cobertura de salud universal y absolutamente gratuita. Me refiero al servicio médico, me refiero al servicio hospitalario y me refiero a todos los medicamentos e insumos médicos. En sitio, en los hospitales, están instaladas las carpas de atención en los que adicionalmente generamos también en sitio el otorgamiento de medidas de alimentación. Nos referimos a box lunch, de tal suerte que tanto en la mañana, en la tarde y en la noche se está proveyendo a las familias de los familiares hospitalizados también medidas de alimentación en sitio. No solo eso, y quiero ser muy puntual, también hemos dado medidas de alojamiento en especie. Me refiero que hasta esta fecha hemos generado gratuidad de 62 noches de estancia en hoteles que ha beneficiado a 9 familias, de tal suerte que en todo momento hemos generado una cobertura en el tema de medidas emergentes. No hay información, digamos, que sea veraz en el sentido de que se ha dejado desprotegidas o que implique que las familias tengan que dormir afuera de los hospitales. En todo momento se ha generado este servicio, para eso están las carpas y está asegurado. Actualmente, las líneas de acción que están viendo, que es la número 2, la número 3 y la número 5, son las que, adicional de las medidas emergentes que ya acabo de comentar, nos encontramos implementando. En la mesa centralizada de trámites, recordarán, estamos en un lugar único, centralizando, concentrando todos los trámites de la mano con las distintas autoridades y en todo momento hemos proveído el apoyo también a través de abogadas y abogados. Estamos generando las brigadas para medidas de asistencia, que recordarán implica visitas domiciliarias en el que a través de una célula de atención victimal, me refiero a la atención médica, atención psicológica y atención de trabajo social. De la misma manera, a través de funcionarios de alto nivel, es como la jefa de gobierno nos instruyó a dar una atención y seguimiento puntual y personalizado, lo que hemos venido hasta este momento implementando. La siguiente, por favor. La mesa centralizada de trámites, su domicilio lo están viendo, es Luis Moya, número 102, esquina Delicias, en la oficina del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en un horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El listado de entidades participantes que ven en pantalla, nos referimos a Metro, aseguradora, en el que se está concentrando el procedimiento expedito, de tal suerte que esta semana iniciemos ya con los pagos. La realidad es que es un formato muy sencillo en el que basta la identificación de la persona, no se requiere cuestiones de abogados ni en ese sentido, es un procedimiento sumamente sencillo y expedito. También está presente la Consejería Jurídica, el Tribunal Superior, colegios de notarios, ya que derivado de estos sensibles pérdidas humanas, también implica el inicio de cuestiones asociadas a sucesiones testamentarias o intestamentarias y les estamos apoyando con toda
el acompañamiento de tipo jurídico, pero también están presentes el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como el Infonavit, ya que hemos detectado que principalmente existen tres procesos administrativos que también estamos auxiliando en los mismos, que es la cancelación de créditos hipotecarios asociados al Infonavit y al FOVISSSTE, la calificación del grado de riesgo, en este caso por seguro de trabajo, de tal riesgo de trabajo, de tal suerte que esto implica el acceso a una pensión específica y particularmente a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad. De tal suerte que aquí estamos viendo todos los procesos y generando la información y el acompañamiento específico. También es posible que existan otros seguros institucionales, dependiendo de cada institución, sea pública o privada, que son seguros adicionales de vida, que no chocan, no excluyen la indemnización, que en este caso ya está por iniciarse esta misma semana. Me refiero al seguro institucional del Metro. También está presente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la propia Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF, el Desarrollo Integral para la Familia, la Defensoría y la Secretaría de Educación. La razón de ser de esto es en atención a que, de manera paralela, a través de esta mesa, estamos analizando ya desde este momento los otros impactos, me refiero a acceso diferenciado a salud, a empleo, vivienda, becas, de tal suerte que podamos atender de manera integral los impactos y las vulnerabilidades generadas con motivo de este sensible hecho. ¿Cuáles son los avances de acciones? Además del seguimiento personalizado referido a la indemnización por el seguro, hemos generado hasta este momento 5 acciones de acceso diferencial en materia de empleo, 3 acciones de acceso a materia de microcréditos, 7 acciones relacionadas de acceso a las pensiones, lo que acabo de explicar, derivado de los regímenes especiales de seguridad social que aplicaban a las personas sensiblemente fallecidas. La siguiente, por favor. Hemos iniciado, como adelanté también, 4 trámites relacionados a las sucesiones, sean testamentarias o intestamentarias. Si hay testamento, para eso invitamos al Colegio de Notario, para que sea un procedimiento rápido, se genere la apertura del testamento y en su caso se dilucide lo que ahí corresponde, o bien con el Tribunal Superior de Justicia, las sucesiones intestamentarias, que sea un proceso, reitero, lo más rápido, lo más expedito y salvaguardando en todo momento la gratuidad. También hemos iniciado 5 trámites de canalización en sitio en materia médica, psicológica y también hospitalaria, 19 acciones relacionadas a la orientación jurídica, hablamos de otras acciones también en materia del estado civil de las personas, como la guardia y custodia, la tutela, de tal suerte que niñas, niños y adolescentes queden con la seguridad jurídica correspondiente y que no se genere una situación de abandono. Del mismo modo, hemos iniciado 33 acciones en materia de actos de registro civil. Están viendo en pantalla el lugar correspondiente a Luis Moya 102, es un lugar abierto que cumple con todas las especificaciones en materia sanitaria derivado del virus SARS-CoV-19. Se trata también de personal capacitado con perspectiva de género, con perspectiva victimal, con toda la sensibilidad y además es un lugar que asegura las cuestiones asociadas a la debida accesibilidad y movimiento en sitio. En materia de brigadas y medidas de asistencia, que implica, como ya adelanté, la célula de atención victimal, hasta este momento hemos generado 81 visitas domiciliarias, con lo cual se ha proveído la atención médica, psicológica y de trabajo social en sitio. Es decir, estamos yendo a las casas habitación de las víctimas, proveyendo este tipo de servicios multidisciplinarios y medidas de asistencia que aseguran desde este momento puedan ir retomando un proyecto de vida y generar la sanación del tejido social. Esto ha provocado la atención de 102 personas hasta este momento. En pantalla están viendo los números de contacto, que es el 55 53 45 80 66 80 65 y 55 56 16 02 55. Que nos puedan hablar, los números están abiertos para cualquier información, generar las canalizaciones
y les esperamos, reitero, en un horario corrido de 9 a 6. Del mismo modo, tenemos presente y están viendo en pantalla las imágenes relacionadas a las carpas de atención para familiares, en los que, reitero, de ser necesario cualquier medida de alojamiento, de alimentación, y me dirijo particularmente a las y los familiares de las personas aún hospitalizados, se dirijan a las carpas, nos puedan hablar y con toda prontitud daremos las medidas de asistencia, incluyendo el alojamiento en todo momento. Está garantizado y vuelvo a reiterar, ninguna familia quedará en desamparo tal y como lo instruyó la jefa de gobierno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos informarles que el día de ayer, en el recorrido por la zona del incidente, se constató que culminaron tres acciones muy importantes. Primero, el levantamiento de evidencias al 100%. Segundo, las labores de apuntalamiento de las 12 secciones colapsadas, lo cual tiene como objetivo evitar el deslizamiento de dichas estructuras durante la toma de muestras de concreto por parte de los laboratorios que llevarán a cabo este levantamiento. Y tres, trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro realizaron el tensado del cableado aéreo afectado. En lo que respecta a los especialistas de la empresa DNB, sus tareas se abocaron a continuar con la revisión de la información documental, actividad que además inició desde el día viernes pasado. El día de ayer arribó de Alemania el experto geotécnico civil de la empresa, quien se abocará a marcar los sitios en los que se levantarán las muestras de concreto por el laboratorio certificado. El día de hoy arribarán a la Ciudad de México los expertos de Alemania y Estados Unidos que trabajarán en el análisis causa-raíz y el martes llegará el especialista ferroviario procedente de España. Todos ellos también se sumarán a las tareas de revisión documental. Las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México involucradas están brindando todas las facilidades a los especialistas para que recaben las evidencias necesarias tanto en la zona del incidente como en el acceso al acervo documental. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos. Les voy a dar el informe sobre la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada. Estamos operando, como lo hicimos desde el inicio de este servicio emergente, con 490 unidades. La red empieza a operar a las 5 de la mañana, unos minutos antes. En los casos donde ya tenemos gente esperando y tenemos unidades disponibles, puede ser 4:50 de la mañana, con unidades del ORT, del Servicio de Transportes Eléctricos y de RTP. También unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Capital Bus, Turibus, TBR, ADO, y algunas extensiones de ruta del Estado de México. Y vale la pena siempre recordar que la transferencia del servicio emergente al metro es gratuita en Atlalilco, que es el principal punto de contacto entre la línea 8 del metro y el servicio emergente. Tenemos el personal de apoyo de las distintas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, PBI, pero también Semovi, Metro, Cultura, INVEA y ORT. Igual en el horario de servicio. Adelante. Hoy inició la operación de forma correcta. También tenemos en Hora Valle tiempos de espera menores a 5 minutos y en Hora Pico tiempos de espera menores a 10 minutos. Se hacen cumplir las medidas de sana distancia. Hay personas con megáfonos, hay policías, etcétera, donde es el ascenso de las unidades, para recordar a los usuarios de llevar siempre puesto el cubrebocas y traer las ventanas abiertas en todos los vehículos. En términos de tiempo, ayer tuvimos está estable los tiempos de espera. Ayer fue un poquito más alto el tiempo de espera, pasó de 5 minutos en promedio de la semana 2 a 6 minutos, pero el nivel de ocupación promedio de las unidades se redujo. Hay algunas mejoras importantes en la organización y programación y eso es lo que permitió, digamos, mantener estable, siendo domingo, que es un día con normalmente menor frecuencia en el servicio, mantener, de hecho,
estable la frecuencia frente al promedio semanal. Muchas gracias, esto es todo. Muchas gracias a usuarias y usuarios de transporte público y seguimos trabajando en tener los mejores esquemas operativos para dar un buen servicio a los usuarios de la línea 12 del metro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación informo los avances en la revisión del túnel línea 12. Adelante. Al día de hoy ya es 93% el avance global con los diferentes tipos de revisión que se han estado llevando a cabo. Adelante. En el caso de microondas de alta frecuencia, se ha concluido desde hace varios días. Se está trabajando en gabinete toda esta información y en caso de requerir alguna medición adicional, se hará en estos días de esta semana. La siguiente. El geomático vectorial robotizado, que es el que nos da deformaciones principalmente, trae un avance de 8.4 kilómetros, nos faltan 3.4 y están trabajando en estos momentos. Adelante. El de resistividad eléctrica también ya se concluyó y se sigue trabajando en gabinete. Aquí un video de los trabajos en la revisión del día de ayer. Como hemos mencionado, la fase que queda es la de integración de toda esta información obtenida en campo en las oficinas, metiéndolo a los programas, ingresándolo a los programas y con base en ello ya tener los dictámenes o el informe final de la condición estructural en la que se encuentra. Al día de hoy no tenemos información preliminar que nos indique algún asunto que llame la atención, ya estaremos informándolo en los próximos días. Como les mencionaba también en los días pasados, se revisa alineamiento y también el drenaje, el sistema de drenaje lateral. Todo esto en conjunto con el metro y recibiendo todo el apoyo del metro. Bueno, pues gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Por parte del sistema de transporte colectivo, les voy a presentar de manera preliminar las tres fases que tenemos que desarrollar para establecer el servicio seguro y la apertura, la próxima apertura de la línea en el tramo Atlalilco-Mixcoac. El primer paso sería la entrega de vías libres por parte de la Secretaría de Obras. Como se acaba de mencionar, ellos están haciendo el análisis de los túneles. Para este caso, les estamos dando un soporte a través de las dresinas. Y bueno, estos vehículos de mantenimiento, en el momento que ellos nos liberen, los tenemos que mover a la vía Z, que es una vía de maniobras, entre la vía 2 y la vía 1, para tener la liberación de las vías correspondientes y con esto pasar al envío de los conductores, inspectores y técnicos de material rodante a Mixcoac y las interestaciones. Con esto vamos a poder hacer, ya con la gente en el sitio, vamos a poder hacer una solicitud de energía al PCL que está en Tláhuac. Y con esto vamos a iniciar el protocolo de arranque de los trenes. ¿En qué consiste? En pruebas de tracción frenado, en vacío, apertura y cierre de puertas y el CBTC. Y con esto vamos a poder hacer una regulación y seguimiento desde Tláhuac y comenzar a disponer con las maniobras desde el PCL. Esto se realiza con dos conductores por tren para hacer una revisión de las cabinas en paralelo y que todo esté funcionando. A partir de todas estas maniobras, vamos a posicionar los trenes en Mixcoac. Vamos a tener un polígono de servicio de 15 trenes más uno de reserva y con esto vamos a estar a disposición para iniciar nuestras operaciones en cuanto se nos sea liberada las vías. Por último, vamos a mover esa dresina que tenemos en la vía Z a otra vía Z que está en Culhuacán para liberar lo que es el circuito Atlalilco-Mixcoac. Con esto comenzamos con la preparación de apertura, que es poner a nuestro personal de transportación,
jefes de estación, taquilleras y seguridad, y conectar nuestra apertura de servicio profesional y el CEFI con ORT, CEMOVI y RTP. Todo esto lo vamos a desplegar con 12 brigadas de transportación, material rodante, instalaciones fijas y 80 especialistas, básicamente. Estaremos a disposición para arrancar el servicio siguiendo esta mapa de ruta. Muchas gracias. Concluimos con el informe. Muchas gracias.